It's up to us to take out Umbrella. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en directo, vamos a jugar Resident Evil 2, el clásico, ahí del lado de Claire, así que vamos a ir ya empezando, acá andamos con un poco de dolor, que molesta ahí el tema de la muela, así que vamos a ir dándole mientras tanto, a lo mejor estaré un rato, dependiendo, y vemos cómo iremos avanzando según cómo vaya evolucionando, pero bueno, ahora se puede manejar. A ver, ¿dónde estás? Acá, perfecto.
Español. No, ni un pedo. Ah, no, porque puse, no puse la ventana, que creo que es usted. A ver, sí. Exactamente. Me había equivocado de ventana. Vamos a ver. Normalito. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation of the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. And then I clear. I'm finally here. That guy's a maniac. Why'd he bite me? Hello, is anyone here? Hello, hello. Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Oh! Wait, don't shoot. Get down. Stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town. And the whole place went Great. Insane! The radio's out! You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Ooh, el Mionga. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Oh, salió la mierda. You okay? Still in one piece. Hey, that maniac's gonna win!
station. I'll meet you there. Okay. Ahora sí, los caminos se paran y ahora sí vamos con Claire. Violita, Violita. Freeze! Who are you? What are you doing here? No, don't shoot! I'm a human! Ooh. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Bueno, vamos a revisar. El cuchillo. Oh, cagó. Ahí, la ballesta, bien. Ya tenemos ballesta, estamos viola. Ya se murió el gordito. Tenemos más munición de pistola. No más nada, ¿no? No hay ni un pedo. Levanté Gil. Bueno. Queda uno, ¿no? Y no revisé. La bola de pistola me sirve. Y creo que nada más. A ver. Vamos a recargar. Desmoralizer dice, gran deleito. Buena, Desmo, ¿cómo estamos? ¡Oh! Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Desmoralizer dice, ¿todo bien y vos, padre? Definamos bien. Ando con la molestia ahí de la muela. Hace un rato me dolía agudamente ahí, una intensidad bastante jodida. Recién, o sea, el lunes tengo que esperar, o sea, el lunes ya ahí me extraen la muela. Era igual, duele como la concha de lora. Pero bueno, acá andamos. Desmoralizer ya. Dice, qué lindo fin de estás pasando entonces, jaja. Sí, olvídate. Olvídate, boludo. Aunque ayer dormí... Ayer, bueno, anoche. Dormí un poco más de lo que he podido dormir el otro día, boludo. Toma, buenísima esa cuadra kill. Quíntuple. Desmoralizer dice, pero con PS5 que duela tranquila la muela. Olvidate. Ya la muela ya el lunes se va a la mierda y listo, chao. Ahora podemos hacer un implante, obviamente, acá. Jugué la muela. La que está de... La segunda viene a ser. Está la chiquita, la muela chiquita. Y la que le sigue, esa es. Pero tengo pensado hacerme un implante ahí. Uy, ya. Así que me andaba ahí cada tanto. Mira, justo ya que estamos en horario, mira. Desmoralizer dice, ¿ya viste cuánto están los implantes? Sí. No, no están baratitos, pero bueno. Así que... Andaba tomando el antibiótico. Porque fui el jueves fui al dentista. Y bueno, y me dijo que tenía que tomar el antibiótico para ya para que se desinflame, viste. Y hasta ahora vamos joya hasta el momento. Capaz hincha explota ahora la muela y después capaz que en un rato ya nos jode. A ver qué hay acá. Ah, cierto, el maletín no había nada. Desmoralizer dice, yo hoy no me voy a hacer del loco y voy a aprender con el de Calisto Protocol. Bueno. Mañana o menos, sí, a esta hora. Yo voy a estar con el Dead Space Remake. Y vamos a ver qué onda. A ver qué pasa. A esto del puzzle, la compo, a ver. Bien, va la pistola. La cinca va a ser guardado. Ah,
arranqué como el orto, no arranqué como tenía que arrancar, parate. No, pues estoy haciendo el la con Claire. Bueno, tengo que hacer el B. Parate. Vámonos. Hacemos cuenta que no pasó nada. Hacemos cuenta que no pasó nada. Ya no me di cuenta, boludo. Vamos a cargar partida y vamos a poner el B. Ya me parecía raro que arranqué medio... Desmoralizer dice, fingimos demencia y seguimos para adelante. Exactamente. Tengo cuenta que recién ahora estaba probando a ver cómo iba los controles y todo. Encounter with one of the only other survivors, a woman named Ada, a spy seeking the deadly G. Entonces una mierda. However, ahora sí. Ahí está, a ver. Ahí está, ahora sí. Leon was not the sole survivor of the incident. A girl named Claire Redfield was in town on business of her own. She came to uncover the mysterious circumstances of her brother's disappearance. Chris Redfield, a member of the STARS Alpha team. Only now, her mission has become quite simple. Basic survival within the nightmare that was once Raccoon City. Ahora sí. Le había pifiado mal, che, boludo. Desmoralizer dice, ahora de nuevo, buenas gente, bienvenidos a un nuevo directo, jaja. Claro, exactamente, muy buenas, ahí estamos con Claire. Estamos ahora sí del lado B. Aunque casi que la misma cinemática, ¿no? Obviamente. Nada más que tenía que haber tomado en otro rumbo. Desmoralizer dice, estamos en la B. La verdad que sí, Desmo, estamos en la B. Nosotros si seguimos así, estamos en la B. ¿Eh? Así que no diré nada, pero habrá señales, como dice... Hello. Is anyone here? Hello. Hello. Provechito peladito. Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Ahí aparece ahí el los chovis. Wait, don't shoot. Get down. We can't stay out here. Head to the police station. Soy el Leon. What's going on? I arrived in town and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Desmoralizer dice, la mina tratando de convencer al zombie GG. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. Olvídate. El zombie diciendo, cerebro, cerebro. La mina no. Podemos ser amigos. Podemos ser amigos, ¿no? Could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Ahora sí. No! Look out! Y
ahí estaba el verdadero. Desmoralizer se dice, pegó un viaje. Y el chabón que va con ella está más duro que los mismos zombies. Capa se metió bastante. Ah. A ver ahora. Ahora sí estamos hablando, ¿eh? Desmoralizer dice, es de este que hubo la remake. Exactamente. Mira, ahí está el DeLorean de Volver al Futuro también. Ah, viola. Ahora por acá. Acá. Acá era. Ahora sí, aparecí por el otro lado, ¿viste? Papá, tengo ni en pega, ¿no? A ver qué choto llega. Llave. Mira, bicho feo. Y sacaron el 2, el 3, que los, el 3 lo recortaron. Y después, bueno, el 4. Desmoralizer dice, la cagada es la poca munición que tienes. Y no podés ir matando a todos lo que te cruces. No, yo trato de ir, ponerle de intentar por lo menos esquivarlo lo que más pueda. Pasa que, claro, eso tendría que ser en una parte que no tenga que volver tampoco. Eso por ahora, yo trato de esquivarlo, todo boludo. Acá no hay nada. Y se comió una mague, pero espectacular. No le dijeron al gordito ese que empezó a disparar como boludo y mató el del helicóptero. Y bueno, ahí quedó la recagada. A ver esto. No, tengo así la manivela. Bueno, la válvula viene a ser. Ah, sí, de este lado.
Uy. Listo, ahí cayó. Listo. Creo que están todos. ¿Cómo estamos antes? Vamos a ver. Vamos a ir por acá. A ver. Se pija, dale boluda, entra a la puerta, ahí está. De pedo, boludo. A ver qué tenemos acá, no tengo un choto igual. No tengo nada, tengo un choto. Ah, mira, tengo spray acá. Echamos un spray acá. De paso echamos la guardadita acá. Cuchillo no queda. Lo dejo. El peluca sape. Ah, acá estamos al tema de la comisaría de la escalera. Esto lo puedo bajar. ¿No? La escalera de la emergencia. Uy. Pero la puta que te parió, dar, mete a patada ahí. Buscabre 316 dice: hace tiempo no canjeaba al peluca. Claro, el peluca sape. Bueno, acá no hay que hacer nada. Vámonos a la bosta. Uy, mirá, ¿qué tenemos acá? Lanzagranada. Bien, me sirve. Acá tengo así la tarjeta. Yo creo que habrá que ir acá, ¿no? La puerta está. Ah, no. Tiene que dar la vuelta. Electrónicas mentes. Me parece que no. No me gusta este, acá no es maldita, weón. Por la concha de tu madre, déjense canjear, weón, los weones. Y acá no puedo salir, ¿no? Buena Chango, bienvenido. Sí, si usted canjeó el juego, acuérdese, me lo canjeó. ¿Cómo estás, Changus? ¿Todo viola? Vamos esquivando a los bichardos estos. Uy, no, ni en pedo. Bueno, acá no es nada, lo que pasa es que era la otra puerta. Donde están los pajarracos, era la otra puerta. Tengo que buscar la tarjeta entonces. Así que seguramente ahí vamos a intentar.
gracias, Desmo, por el so al amigo de, al Chantos. Ahí vengo, gente. Paso ahí mientras hace el chotau ahí. Voy a buscar mi hielo. ¡Insolente! ¡Insolente! Y lamentablemente, tengo que decírselo de nuevo. No hay plata. No hay plata. No hay plata. De una manera bastante peculiar mientras me sostengo el hielo. Vaya, pues Juan ni cagando ahí, pero bueno. Dejo apoyar un cacho ahí y así. Como la concha de oro, boludo. Bueno, ahora sí. Ah, el lanzarranada lo vamos a guardar. Ahí estamos. Vamos a lanzarranada acá. Perfecto. Y a vos. Te traigo lo mismo yo, boludo. Sí, echamos la guardada. Me cansé de la gata. ¿Cómo estás, Chambu? ¿Todo bien? Vamos a jugar en modo tranquilo, como diría. To cast a charged knockback jinx, hold down the cross button to build up the spell before releasing it. Están pinchando las pelotas. Flipando. Y quedó flipando el con eso. Ahí quedó. Bien, tenemos hierba, ¿me sirve? ¡Flipando! Me tengo que jugar los Harry Potter de Play 2 todavía. Sigo con eso, boludo, y tengo instalado los de PC también, que son distintas versiones. Así que, capaz que el próximo sábado, el sábado cuando termine este Resident, obviamente. Mira, acá está para tirar el agua a la bosta. Muere, muere. A ver qué más hay por acá, porque viste que por acá puede haber cosas piola. Ahí se levanta el buleado ese. Pero no, pega, matamos. Que huevón. Te estoy pegando, po huevón. Uy, ahí no, no le estoy pegando. Este tengo que pegar. ¡Muere, maldito! ¿Qué quedaste? Listo, vamos a combinar. Y vamos a combinar todo. Metemos cinta. Y acá no me acuerdo que había. Ah, vale, pistola. Sí, viola. Bienvenido sea. ¿Qué más hay por acá? Bueno, la caja fuerte. La caja fuerte. Vamos a hacer ahí la famosa
Viste cuando te lo anotás, la caja fuerte ahí. 22.36 según esto, 22.36. Bajó a la quiniela después. El lunes, ¿no? Obviamente. 22.36. Listo, paramos unas granadas ácidas. Y mapa de comisaría, me sirve. Listo, vámonos a la bosta. Hola, le van a hacer la fiestonga a la Claire acá, ¡Fuera, fuera! La puta madre, boludo. 200 zombies acá, boludo. Mira, vamos a agarrar esto, si es que se puede. No, no se puede. Su puta madre, chavales. No puede. Vale, cruzamos por acá y después los precago a tiro con la pistola. Si es que puedo entrar, ¿no? A ver si. Sí, no puede ser, boludo, que no me deje. Modo complicado esto, está cerrada, tiene un rombo grabado. Bueno, esto es una llave especial. Hierba roja. Aunque no creo que... ¡Oh, ya! ¡Hija! ¡No! ¡Ah, voy! ¡Toma! ¡Hijo de puta, boludo! A pegarle a esto, boludo. Bueno, ahí quedó. Pero quedó... bueno. Ya muy pronto me garcan acá, boludo. ¿Qué hay acá? ¿Esto se puede agarrar un documento? ¿No? ¿Qué chupa hay acá? Bueno, allá tengo que ir, pero tengo que conseguir la llave de mierda esa. Pero después no tengo más nada. No hay más nada. O sea, entré para que me caiga a palo el bicho de mierda ese. Ah, bueno, por fin. Un premio de consolación me tengo que llevar, boludo. Si no... Vamos para atrás. Bueno, acá no, porque yo sé que es la de Trevor. Vamos a curarnos. Y aprovechando, porque después tengo que volver de nuevo. Y acá es donde los tengo que recagar a tiro a todos los chivos y esto. No nos tirá ni en pedo, boludo. Listo, ahora sí. La he abierto, perfecto. Ahora sí podemos ir a la bosta. Bueno, por lo visto no... Bueno, tengo que hacer lo de la mierda esta del... Si, me estoy dando toda la vuelta esta bola. Me tengo que hacer la del agua. O sea, tengo que apagar el incendio del helicóptero ahí que se estrelló. Bien, acá me sirve porque acá guardo. Guarda la hierba esta. El coso de la serrana lo vamos a guardar también. Y hasta ahora nada más, porque acá hacemos el guardadito, piola. Guardamos la cinta. Vámonos a la bosta.
Vamos por acá. Hay que salir. Hay que salir de nuevo al patio y tengo que girar la válvula. Acá. Ándate a la concha de tu madre, vaya a saltar, paquero culiao. Qué buena, Neme, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Neme? Nemesis 1987 Cadenas dice: saludos a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya tenemos el resuelto acá el tema del incendio. No sé si acá había que revisar algo. El helicóptero está hecho posta, eso sí. Nemesis 1987 Cadenas dice: buena, crack. Acá andamos en modo SH2 Remake. Buena, ¿cómo está el juego? Bien, ¿no? Ah, ¿viste el video ese que te mandé, no? De cuando arrancás que te podés volver para atrás y te manda un trofeo que te dice no hay vuelta atrás. Uf, Mr. X. Ahí apareció Mr. X, ¿viste? No, Mr. X. Puta, weón, me caí. Ahí apareció. ¿Cuándo que me caí? Ahí está, bro. Creo. No, todavía no pasa nada. Por acá tengo que correr. Ahí está, bro. ¿Viste? Nemesis 1987 Cadenas dice: trato de no ver esos videos, pero el logro lo saqué de una porcupuchento cara con mano sobre la boca. Gracias por el show. Será, Nemesis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Baposai? A ver qué chota hay acá. Pintura de al óleo. Nemesis 1987 Cadenas dice: literal, saqué el logro al puro peo. ¿Al puro peo? Tengo ganas de hincharme, que me hinche los huevos, bicho de mierda este. Chao, nos vemos. Bueno, vamos a sacar bueno, lo que venía diciendo acá. La mierda esta del... la computadora. Y vamos a poder abrir las puertas ahora. In the door. Ok, the door. Auri, dale, te llamo. Dale. Dame el chip. Ah, voy a utilizar la tarjeta. Servicio. Utilizada, si tiene una tarjeta de identificación. Listo, ya estamos. Ya se abrió la doble puerta de abajo y la de la biblioteca de arriba, así que vamos para allá. Ya ni en pedo se va a abrir la puerta esta de acá. Se va a tener que entrar por el otro lado. ¿No? Sí, por el otro lado. Cierto que me había aparecido eso cuando quise entrar. Vamos. Y acá me tengo que preparar. Porque creo que después en el otro pasillo aparecen los hunters de mierda, boludo. Bueno, lo quería asegurar, pero bueno. Bueno, acá tenemos notas. 22-36, bueno, esto era lo de la caja fuerte. ¿Y otro? Sí, hijo de puta. Hijo de puta.
vale, hijo de puta. A ver, acá que tenemos. Ah, tiene un. Ah, ganzúa. Ah, tiene ganzúa, boludo. Bien. Tiene una Jin, pero número 2. Y voy a tener que curar porque si no apago cagado. Voy a guardar la manivela. Pero sí. Sí, por ahora vamos ahí a pistolazo ahí normal, ¿eh? ¿Y no? Y acá me van a aparecer los bichardos acá, creo. Ah, no, pues lo voy a cerrar con el Leon. Sirve. Ojo de la llave. Bien, me sirve. Paso unos churritos. Bien. Arrestado. Dale, hijo de puta. Y estoy que esté muerto. Bueno, revisaremos por acá. Vale, pistola. Bien. Bueno, informes que no voy a leer, por cierto. Ya, este lo hace el Leon. No tengo mechero, chaval. Sigamos nomás. Lo vamos al Joraca. Por aquí. Agarramos la plantita. Acá me imagino que está cerrada, ¿no? Sí, está cerrada. Tiene un rombo grabado. Lo retiró. Ahora sí, venimos acá. Y acá puedo usar ganzúa, ¿no? No. Es una llave especial. No tengo esa llave especial, boludo. Ya, cualquiera, amigo. No hay nada. Acá donde revelan las fotos no hay nada tampoco, ¿no? Bueno, combinemos. Bueno, la puta madre, boludo, me equivoqué. Combinemos ahí, perfecto. Y vamos a agarrar, ya que estamos, la hierba roja. Eso lo agarramos también. La hierba roja y la vamos a combinar. Hacemos la combinación ahí, piolita, listo. No sé qué hacemos, ¿verdad? Este trae acá. Usa la hierba. Lo más posible. La razón lo vamos a dejar como último recurso. Cuando estemos medio contra las cuerdas ahí, que estamos medio mal, bueno. Así. Bueno, acá no hay ni bosta, así que. Bueno. Hay que subir al segundo piso. Ah, todo va a ser caer esto, vale. Esto era, no me equivoco. Este lo tengo que empujar para allá. Ahí, no tanto. Ahí está, ahí. Y ahora empujar. De los controles tanque es muy jodido, ¿eh? Me tienen bronca los controles de tanque, boludo.
Te lo empujamos acá. Creo. A ver si sirve. Si no me sirve, voy a tener que entrar y salir, como diría. Se lo más de nuevo. Y al parecer ahí va piola. Y ahora empujamos este. Y lo empujamos piola. Ahí, una, dos, tres. Ya la tercera, ahí tiene que estar. Y. Bueno, ahí lo podemos buscar como queramos ahí. Llamo ahí y después lo mandamos por acá. Y así agarramos el rubí. El rubí este es uno de los que donde anduvimos que me apareció el Hunter en el techo. Y ahí vamos a tener que volver sí o sí porque, bueno, hay que colocar estas dos, bueno, este rubí y otro rubí más que tenemos que encontrar más adelante. O sea que estamos a las pelotas. Ya, acá estamos la habitación, va la habitación. La oficina ahí de los polis. Ahí está Leon. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. Bueno, ahí Chris. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. Una radio. That way we can keep in touch if anything happens. Y ya que tiene el encendedor, que me lo preste para unos churritos. El escritorio de un abasto. Vale, acá, a ver qué tenemos. Bro, ballesta, el que tenía el gordito del principio. Que bueno, esa era porque sin querer puse el lado A en vez del lado B, pero bueno. Ahí tenemos llave de comisaría, esta es la del rombo. Así que hagamos un poco de memoria. A ver, acá no hay nada. Ah, mirá, si buscamos unas 50 veces según el... Ahí vamos a hacer una insistencia ahí. Vamos a ver si la encontramos acá con la señorita Claire. Estamos haciendo ahí un secreto del juego. Que bueno, ya al pasar de los años muchos lo saben. Años más tarde, la película, bueno, listo. Acá, y eso después lo tengo que revelar ahí en el cuartito ese que estábamos. Mirá, lo está. Ahí está el Barry, está el Wesker, ahí anda el Chris también. ¿Quién más? La Jill, obviamente, no puede faltar. ¿Quién más? Bueno, ahí hay alguno que otro pelotudo. Así que estoy pensando, listo. Vamos acá. ¿Quién llama? Un fax. Ya llegó un fax. ¿Cuánto hace que no se ve un fax de eso, boludo? Años. A ver, qué mierda. Departamento de Policía Federal, informe de investigación interna. Chris Redfield, Departamento de Policía de Raccoon City, División Stars. En contestación a su solicitud, hemos realizado nuestra investigación interna y hemos descubierto la siguiente información. Con respecto al G-Virus, actualmente desarrollado por Umbrella Incorporation. Hasta el momento no será confirmado ni siquiera que exista el virus, el G-Virus. Seguimos investigando. Con respecto a Brian
Irons, jefe de departamento de policía de Raccoon City. Al parecer, el señor Irons ha recibido una gran suma de dinero en sobornos de Umbrella Incorporation durante los últimos 5 años. Aparentemente estaba involucrado en el encubrimiento del caso del laboratorio de la mansión. Además de otros incidentes en los que Umbrella parece tener una implicación directa, el señor Irons ha sido arrestado y durante sus años de estudiante universitario acusado de violación. Sometió un examen psiquiátrico a causa de las acusaciones, pero fue puesto en libertad debido a la sola existencia de pruebas circunstanciales, así como por su excelente expediente académico. Ante esto, se recomienda extremar las precauciones al tratar con él. Jack Hamilton, jefe de sección investigaciones internas. Esto era importante para leerlo, ¿no? Porque la toma de cine, porque las cosas, bueno, creo que se me canta la chota, hijo de puta. Y ahora está la niña. Help me. Muere, 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 zombie de Minecraft. Hace el mismo sonido. Para mí, el Minecraft sacó el sonido del Resident Evil 2. El sonido ahí del. ¡Uy! Pero la puta madre, dale, dale. ¿Sabes qué hay por acá? Porque. Si por acá. No, no hay nada. No puedo pasar por acá, obviamente. A ver qué hay por acá. A ver, podemos abrir el. Bueno, bala de pistola, la recuperamos ahí, perfecto. Y acá no sé qué vos pagas. Ah, acá es la biblioteca. No sé por qué se me dio que era otra parte. Ah, falta hacer la de la biblioteca. Jodeme que aparecen los chobis ahora. Cagamos. Ahí se nos vienen todos los zombies ahí. Bueno, veamos. ¿Qué tengo por aquí? No puedo llevar más objetos. Bueno, no pasa nada. No pasa naranja. Había una hierba roja, así que. Si subí, dale, estamos peor. Ah, si subí. Veamos a ver una cosa y acá se pone que se tiene que caer, ¿no? Sí, muy bien. Se tenía que caer. Y acá que tenemos placa de gozo. Así que es una, la primera. Dejamos una en el medio. Hacemos dos juntas. Una en el medio. Ya ahí, ya lo deja. Ahí, claro, y el que tengo que correr es esta de acá, ¿verdad? Derecho. Ahí estamos, ¿eh? No puedo llevar nada porque estamos hasta el pelotón. Entonces, lo que vamos a hacer es. Vamos a curar, entre comillas, y vamos a llevar esto, esta placa, que es de la parte de la comisaría, la fuentecita esa que está en el medio, y que nos vamos para allá. Creo, ¿eh? No, tiene, literalmente tiene el tercer piso acá, boludo. No sé si puedo avanzar,
a esta parte del reloj, el reloj de los engranajes, que vamos a volver. Me equivoqué yo, como boludo. Gente, lo que voy a hacer ahora, para el lugar este, voy a ir a echarme un cloro y regreso, ¿no? A echar un clorito, o como dicen, bueno, como se dice también, cambiarle el agua a la aceituna. Y vamos a hacer el puzzle este de la... Exactamente, eso. Ah, no, no era acá. Me sintiendo, boludo. No, nada que ver, es redondo. Bueno, la cabeza cuadrada tengo, boludo. Tu hermana, ¿por qué no te mueve la reputa madre que te reparió también? Y la concha de tu madre. ¿Por qué no mierda te mueve? Te hace homogólica. La reconcha de tu madre. La puta madre también. ¿Qué mierda, boludo? Dale. La concha de tu puta madre también. Arranca, crack. Tengo el pico, concha de tu madre. La risa. Se murió la vieja, hija de puta. Oye, ¿te puedo mala llamar vieja ahora? ¿Está la huevona de tu mujer al lado? Y llame cuando querí, maraca, concha de tu madre. Ah. Oye, viejo, huevón. La verdad. ¡Hala, viejo! ¡Si te rompe todo! ¡Me si te rompe todo! ¡Ah! ¡Yo no uso tinta! Están corriendo, pueblo, ¿qué pasó ahí? ¡Concha lora, boludo! Espérate que ahí... ¡Políglota! Abrí el cuadro, culiao. Toma, ahí tenés, viejo, ¿viste? ¡Pero qué pasó! ¡Arriba! ¡Te están disparando de arriba! Bájate del caballo y protégelo. Ponte detrás de la carreta. ¡Ay! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me pechinaste, ves! ¡Ayúdame, chavo! Ahora sí. Ahora sí. Hemos vuelto, gente. Vamos, piola, piola. Ahora sí, vamos continuando ahí. Bueno, después de la equivocación que me mandé acá, nada que ver. Entonces, ¿esta mierda dónde iba la cosa, boludo? Izquierda. Vamos a dar la vuelta de nuevo. Sí, acá ahí me están tirando dos objetivos acá. Y que vamos por este lado. Bueno, por un lado hicimos bien en bajar acá, porque tengo que dar la vuelta. De paso. Mira, acá vamos a dejar algo. Vamos a dejar el rubí. Que no lo vamos a necesitar. Y bueno, de pasada creo que va a estar. Bueno, vamos a pasar por el tema de la. El tema este de la. ¿Más? Del rollo, para revelarlo. Ahí va a estar la foto de Rebeca. Bueno, un zombie menos. Hay otro zombie. Mm-hmm.
muere, muere, maquito, muere, maquito. La casa, está bien. Ese levante, kill. Tiene... ¡Qué mierda! ¿No era acá? Bueno, en la otra... No, nada que ver. Claro, la que tengo yo creo que las que ahora son las de las púrpuras, si no me equivoco. Creo. Creo yo. Debe ser esa. ¡Uy! Vamos. Lo he mandado por acá. No sé si por acá era, iba a poner la plaquita esta. Ahí lo vamos a revisar. No, nada que ver. Estufa de leña. Y aparte, ¿sabe qué? Acá no. No pasa nada. No, acá no es. El tema de... Ya me olvidé a qué mierda era la placa cuadrada esa. Así que vamos a dar más vuelta que la calecita. Uff, hay un policía ahí espiando, pero muere. Ahí está, ahí le hicimos la de Ronaldinho, la de Messi ahí, Maradona. Acá no la hago ni en pedo, ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, a ver si vamos acá. Vamos acá primero. Vamos a revelar la película ahí que hicimos el secreto ahí para encontrar la foto. Ahí está, ¿ves? Reclutamiento. Ahí está Rebeca. La foto ahí. Una foto piola. Así que... Y ahora... Ya tengo que cerrar acá nomás, Vengan acercándose. Mucho chillar ahí, pero... de mierda, ahí estamos, ahí utilizamos la llave del rombo, era acá, bien, y acá tenemos que buscar algo, bien, tenemos flechas de la ballesta, mirá, no dejé la ballesta porque soy un boludo, mirá, acá podemos utilizar ganzúa y acá tenemos bomba plástica. Ajá, este tipo de helicóptero es un detonador. Vale. Sí, por acá había algo más. Bien, no puedo llevar más objeto. Algo más. Además, nada. No, acá no puedo combinar nada. Podría haber agarrado la película esa, pero... Vamos a volver, Iván. Vamos a volver, vamos a hacer el guardadito correspondiente. El guardado correspondiente. Y ahí vamos viendo. Pasa que voy a tener que darme todo... O sea, ir y venir. Como que podría agarrar la... La... ¿Cómo es? La... La película. Esto lo guardo, la bomba plástica. Vamos a echar un guardadito acá nomás, ya fue. Thank you.
Ahí nos vamos a la bosta. A ver. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en el baile. Ahora la película está acá. Bien. Ok. Ya se abrió. Le agarramos la hierba. Y acá está el detonador. Bien, eso es para si la zona de explotar a bomba el helicóptero. A ver, que tenemos por ahí arriba, acá en la mesa, hay una carta de Walter Robinson. No, a ver, que no, no hay nada, ni bosta. La bienvenida a Leon. Tremendo primer día para Leon, ¿eh? La verdadera, mi primera chamba, ¿eh? La revelo después. Vamos directo a lo que nos interesa. Aunque me interesa ver si puedo ver el cuadradito, este cuadradito tiene pinta de que sea de esta zona de acá. Así que vamos a chumear eso. Vamos a chumear un toque de eso. Bueno, acá no. Bien, ahí. Y vamos por acá. No funciona. Vale, esto era de la manivela. Y después del piso de arriba. Acabo de quedar la vuelta. Damos la vuelta acá, bien, tranqui. Ahora vamos a hacer esto del detonador. Creo que no, me queda de pasada la mierda esta del... Y me queda de pasada, perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora, guardamos la película. Lo guardo un momento. No sé si guardarlo, boludo. A lo mejor donde era la piedra la serpiente, boludo. ¿Dónde chota era la piedra la serpiente, boludo? Déjame chumear un toque. Vale.
Entonces esto lo que tenemos que hacer es, bueno, guardarlo a la piedra esta de la serpiente. Y bueno, ahí tengo que armar el detonador. Armamos el detonador. Echamos la guardada de la partida, eso sí. Y acá tengo que colocar la puta madre de un botón. Utilizar esto, ahora sí. No pedí permiso. Va a entrar ahí. Y por acá, por la duda. Pasó. Uy. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she'll turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Bueno, regálame arma, algo. Yo sé que no me vas a defender, pero bueno. Es un gordito gil. Please. I'd really like to be alone now. ¿Quieres estar solo? Bueno, te voy a meter un tiro. Podría, pero el juego no me lo permite. Agarré un tigre. Pará, déjame pensar. Déjame pensar. Vamos a volver. A mí me falta la otra. A mí me faltaba la otra joya. La joya está de mierda. No importa. Vamos a avanzar acá y vemos a ver. Supone que acá tengo que conseguir algo. ¿Y esto? Diario. Un diario y esto de mierda. Brilla de luz. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. Y si le habla, obviamente se tiene que dar cuenta que no es zombie. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? Ahí está, mira, la Sherry. The umbrella chemical plant. La Sherry de Silent Hill. The chemical plant? Then what are you doing? Ah, era Sherry. My mom. Sherry.
and told me to go to the police station. Sherry, ya estoy Sherry. Too dangerous to stay at home. Al menos iba a coincidir, pero bueno. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. What was that? That's what I was telling you about. It's here. Sherry, wait. Bueno, acá, bueno, ya que se fue a la bosta. A ver qué tenemos por acá. Acá tenemos. Bueno, la pistola. Bueno, sirve igual, pero pensé que no sé, encontraba algo más importante, ¿viste? Más importante. Bueno, vamos a volver. Y acá se lo morfó el zombie, ¿no? La, el gordito. A ver. Y como para decir, sos un gordo pelotudo. A ver. Se dejó la mierda y acá dejó algo. El jefe. Bien, tenemos dos llaves. Y acá tenemos. Vale. Acá teníamos para poner los tres cosas, que uno lo dejé en el baúl. Bien. Bueno. Ya acá hay que regresarnos de nuevo. Ya no tenemos más, entre comillas, que hacer. Vamos a agarrar y volvamos. Vamos a ver, quiero revisar acá. Quiero revisar acá. Vuelvo hasta el bicho de mierda ese rompehuevo. Vamos a correr. Claro, ¿eh? Voy a usar ahí la mierda esta del pozo y no. Joder. Ya tengo que volver y vamos a ver si consigo. No creo que use las copillas esta boluda. Ahora me acuerdo. No importa. Vamos arriba y vamos a dejar. Ya fue, vamos a volver. Vamos a volver y lo vamos a cagar con la ballesta. Vamos a cagar con la ballesta y la mierda. Así vamos y venimos. Quiero revisar bien ahí qué onda. Yo sé que hay que poner el tema de las gemas, esta de las gemas rojas. Pero no sé qué onda. ¿Qué hacer? Claro, ¿eh? Tengo que poner de cada lado las gemas acá, ¿eh? Entonces yo una vez que me ponga ahí, perfecto, de ahí me tiene que salir algo. No, claro, yo no tengo ni la más remota idea. Así que creo que te daba algo, creo que te daba un... No sé si es como Leon, que te daba una pieza de ajedrez, no me acuerdo bien. Pero bueno, vamos a guardar la ballesta, obviamente. Siempre en caso de ahí medio de emergencia lo voy a utilizar. Tengo la ballesta. O la escopeta, ¿viste? La escopeta ahí más o menos que. La iba sobrellevando. Sí, sí. Ahora guardo dejo esto y vamos. Bueno, vamos ahí a indagar por las puertas. Vamos a arrancar de este lado. Tengo los dos tipos de llave, tengo. Quiero ver qué puerta. ¿Qué puerta no había? A ver, tengo que ir por ahí y dar la vuelta. Si no me equivoco. Me tira ahí un color rosadito ahí. Y lo vamos por acá. Y
¿Viste ahí, por ahí? Bien, me sirve esto. A ver, por acá no había nada. Calendario. Las máquinas vendedoras. Dispensadora, como le quieran llamar ahí. Vamos por aquí. Bien, la puerta que está acá. Uy, acá viene otro bicho más de esto de mierda. No. Ah, esto es descarto, perfecto. Ya, después más adelante está la puerta de Trevor, ¿no? Trevor. Estoy medio tarambana para pa pronunciar. Y aerosol, me llevo el aerosol. Chao, nos vemos. No, no venga a romper las pelotas. Chao, 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 chao. Dijo Marcelo Tinelli. Y así nos vamos. A ver. No se puede, ¿no? No, no se puede porque, claro, como digo, tiene que tener el trébol. ¿Qué sé que me marca acá? Claro, esos son, claro, a ver, lo verde es el trébol y lo rosado que marcaba era el rombo, ¿no? Si no me equivoco, claro. Y lo rojo y el corazón, ¿eh? Así, así medio boludo para darme cuenta. Mamita querida. Y ahora sí, volvamos. Como diría, boluda pila. Boluda pila. Lo peor de todo es que estoy dando más vuelta, boludo. Lo más triste. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar el coso este también. Vamos a combinar. La combinación piola. Tengo pistola equipada, me hace ser boludo, ¿no? Y grabada, no sé qué bosta, lo reparió. Es otro tipo de llave. No, ¿ven? Me equivoqué de nuevo. Tengo que ir del otro lado de nuevo. Tenía que entrar a una puerta grande. En la puerta grande estaba la puerta roja esa de... Y así me todo mal, boludo. Aquí vamos. Y acá tengo que ir a la puerta correspondiente. A la izquierda, ¿verdad? Ahí está. Y acá no va a aparecer algo. ¿Qué mierda de todo? No pasa nada. Y acá. Ah, este es el trébol. Bueno.
La, granadas ácidas me sirve. Bueno, habrá que bajar ahora. Ya estamos en zona de bajada. A ver. Relojemos acá. Bueno, no sabemos las puertas si están abiertas o cerradas. Esta que me imagino está cerrada. Sí, está cerrada. Tiene el trébol. Esto. Ah, acá puedo pasar. Ni bosta, boludo. No hacen bajar acá el pedo, boludo. No hay nada. No, no, a la reconcha de la. Ah, viste, hay una cantarilla. Necesito abrir o no. Ah, ¿bajás? No, no quiero bajar. Quiero revisar las puertas. Yo seguramente tengo que ir por ahí, obviamente. A ver, quiero investigar un poquito. Quiero investigar un toque acá. Está cerrado la sala de autopsia. Acá está cerrado. Vista, mico. Vista, mico. El mapa. Mapa del sótano me sirve. Granadas explosivas. No, este es de incendio. Y acá hay que hacer el puzzle de mierda. A ver, veamos. ¿Cómo era la bosta esta del circuito? Es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. O sea, es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Listo, y ahí podemos ir a la sala de armas. Y tenemos una plantita de churrito de regalo, tenemos ahora. Esa. Ah, estamos piola. Vamos a combinar. Sí, obviamente. Y acá tenemos algo, a ver. Está cerrada. Ah, tengo que tener la tarjeta de mierda. Tengo que conseguir la tarjeta. Ah, me acordé. La tarjeta. Parking. Bueno, esto del parking. A ver. Claro, acá. Estamos como la mierda, boludo. No puede pasar. Y acá. No, no la puedo empujar. Así que no es por acá. Así que voy a tener que investigar por otro lado. Después tengo que volver acá. Ahí está el tema. Así que vamos a la alcantarilla. A ver, me imagino un cuartito esto. Cuarto de guardado. Bien. A
Ahora toca abordar las granadas. La granada la vamos a dejar acá, una. Y la otra la vamos a dejar acá. Ahí, y vamos a utilizar. Y la vamos a dejar acá. Baja acá la hierba. Bueno, ahí por, ¿cómo estamos? ¿Muy bien? Y chumeando, a ver. Ah, sí, bueno, vamos a utilizar el coso que ya está. Vamos a hacer un guardadito. Vamos a hacer como la vez pasada. La dejamos hasta acá, llegamos, diría. Va, no sé, a ver cómo estamos de tiempo. Un momentito, ¿cómo estamos de tiempo? Hoy noche de cobra. Sí, hoy noche de cobra. Ispor. Van a estar ahí los muchachos ahí viendo los aportes y todo. Así que... Si quiere aparecer... Bien, vamos a guardar esto, la cinta. Yo me acuerdo que con Leon llegué hasta acá. Lo podríamos adelantar un toque más. Sherry. Ahí está la Sherry. Podría adelantar un poco más. We've got to go now, honey. Okay. Ahí vamos para. If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. ¿Y todo bien? Hola, Ispor. Acá andamos un poco amargado ahí con el tema del partido de hoy. It's because of my daddy. He's over there. ¿Qué pasa? I heard him call my name. Nosotros tres empates consecutivos. Daddy must have been attacked by the monsters. El problema, Ispor. I have to help him. Es un penal que vos, si lo hacía, ganaba el partido y te ganaba tres puntos que te servían para... El tema de la zona baja, ¿no? De la zona baja para salir de reflotar. Y el tipo la viene a canchedear. En vez de asegurarla. Sí, no sé. Yo si fuera él. Ahora después la miro. Sí, no, después mirala. La picó muy mal, boludo. La quiso empalar. Y le salió mal, boludo. Le atajó al arquero. Buena crack, bienvenido. ¿Cómo estamos? Uy, acá está la cosa. Mierda, vos, puedo pasar. ¡Mira esto! Y acá no puedo pasar, ¿no? Sí. Ah, ahí está. ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. Estamos acá con la Cheryl, pero no es la Cheryl de... La Sherry, No es Cheryl de Silent Hill. Así que, ahí andamos. Con esto no lo voy a poder utilizar porque no... O sí. Ah, no, qué boludo. Este es el eco, ¿no? No puedo usar la... Viste, yo soy muy boludo a estas cosas, ¿eh? Ah, sí, ahora vamos a... Oye, tengo que acomodar las cajas, obviamente. Así que todo bien. Todo bien, George. Andamos. Vamos acá con la guachina. La guacha chiquita. La Junior. Bueno, a ver, ¿cómo mierda ahora? Acá vamos a tener que subir. Aunque no sé si va a poder empujarla, porque es medio... No sé cómo va a ser la chaboncita acá, a ver. Ahí, y ahora empuja un toque. Ahí estamos. ¿Viste? Subí. A ver si me sale ahora el tema de... Empujar ahí. Ahí estamos, ¿eh? Ahí. Y hacemos el puentecito ahí como corresponde. Ahí está. Ahí lo vamos acomodando. Claro, y acá creo que consigo la llave esta del trébol. El trébol ahí que me faltaba. Creo, creo que estaba acá. O sea, con Leon lo encontré acá en esta zona, me parece. Que bueno, lo encontró la hada y se lo pasó la hada.
ver. Ah, ¿viste? Está tan errado. Está tan errado en eso. ¡Mira, bicharro! ¡Ole! Ah, te he hecho para un pez en vez de Resident. Como los gambeteo los zombies, boludo. Y ahora, mira, tenemos. ¿Me sirve? No tengo. Ah, está abajo, no. O sea, tengo que volver de nuevo. Y vamos a gambetear acá como corresponde. Le pintó el hambre a ese. No, olvídate. Está re loco. Vamos a hacerlo SO ahí al. Yo quiere matarme ahora. Are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. Son lo mismo que te piden una monedita. But I did find something else for you. No sé, no hablemos tanto de eso. Ya, sí, amigo. Here's another. Como no se lo da. Ahí. Thanks, sweetie. Now why don't you come over here? I want you to stay with me. Bueno, Claire, I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Sherry, Sherry. Sherry. I'm on my way. Ahora sí, vamos a ir al estacionamiento. Y acá agarramos las cosas ahí que. Llave de comisaría. Tenemos. Explosivo y nada más. Y que ahora volvemos. O guardamos acá. A ver. Y vamos a guardar acá. A ver. Déjame ver. ¿Cuánto llevamos? Y. A ver. Porque tengo que guardar, necesito guardar cosas acá. Bueno, por ejemplo, esto de la granada. Hacemos un guardadito. Guardado piola. Y bueno, vamos a ver qué. Estoy pensando porque después tengo que volver de nuevo a la comisaría y tuve que usar las dos zonas con la llave del trébol. Bueno, y además de la zona esta del. La de. ¿Cómo es? La autopsia. Donde hacen la autopsia ahí. Vamos a entrar con esta llave también. Y vamos a entrar ahora. Vamos a ver qué hay. Aquí estamos. ¡Concha de tu madre! ¡No soy yo! ¡Concha de tu madre! ¡No soy yo! Vamos a revisar si vos está ahí acá. Bien. Así podemos ir a la sala de. Al cuarto de armas. Al cuarto de armas tengo que ir. Podría volver de nuevo a. ¿Qué pasa ahí por?
Mira, acá tenemos más balas de pistola. Sí, sí, por acá. No, ahora sí. Acá, ¿qué hay? ¿Qué gusta ahí acá? ¿No se supone que tengo que conseguir algo acá? ¿Algo piola? Me está robando el juego, me está robando. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? Línea de colectivo. Atiendo boludo. ¿No te das cuenta que atiendo boludo? Sí, atiendo boludo. Bueno, me parece que es inspector de una línea de colectivos. ¿Se equivocó? Atiendo boludo. Sí, atiende a la gente. Atiendo boludo. ¿No te das cuenta? Atiendo boludo. Che, no. Estamos en el horno, ¿eh? Yo acá pensé que me iba a dar una riñonera, algo. Solo me dio munición de pistola. Qué robo, ¿eh? Choraron feo acá. Pero bueno. Ya veremos. Bien, vamos a volver. Creo que acá volvía, ¿no? Sí. Vamos a utilizar la llave esta del trébol. Que estaba por acá. No sé qué posta habrá, creo que tiene que haber tal al otro rubí, me imagino. Breve cobijo, su fecha es la semana pasada. Y acá vemos a ver qué encontramos, nada útil. Hasta el milico está. No sé si se va a hacer muerto, no sé qué bota. Trajémonos de acá y listo. Se ve que acá más. Más que nada. Maraco. Viejo maraco. Viejo maraco. Están canjeando cosas. Viejo Marac. ¿Quién está canjeando cosas, che? Hagamos memory. Me vale arriba. Y acá también, ¿no? A ver. Claro, no, era acá. Acá estaba la zona, me parece que tenía que utilizar la llave del trébol. Trébol. Y ahí andaba el Hunterbolt. No necesito la llave, la descarto y sí, boludo. ¿A qué mierda voy a llevar la llave? Me ocupa espacio. Sí. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Andá para allá, bobo. Andá para allá. Tranquilo, Leo. Claro, no tiene para prender fuego acá. Acá cagamos. No tiene para prender fuego, no puedo hacer puzzle este de acá. A ver qué hay acá. Claro, esto es para. Bueno, si hago el puzzle ese, me da el engranaje. Vamos hasta las pelotas. Acá no hay nada. Acá no hay ni bosta. No tengo encendedores, es inútil la vitamina. Puedo seguir avanzando. Que avanzar todo lo que se pueda. No, es que tengo consigo un encendedor sí o sí. Para hacer el puzzle ese y seguir avanzando. Tengo que buscar a ver dónde conseguir el encendedor. ¿Qué más tenía que hacer aparte?
poco de memoria. Acá no había nada, ¿no? A ver. Parking, acá, a ver. Vamos a pasar por acá. Bien, acá tenemos esto, la manivela, y veamos qué hay por acá. Ah, mira, antiveneno. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Igual ya para el próximo guardado. Dejamos acá no al directo también. Y otra película más. A bloquear el acceso. Se puede entrar, ¿no? Sí, ah, sí. Ah, mira, tengo flecha de la ballesta. Por ahora. Ah, estás mirando lo del penal. Sí, no, era. Eso es algo innecesario en esa circunstancia. Estás terminando el partido y querés esa boludez. Sí, no, no, mal pateado, boludo. Mirá, se la perdonaba más si le hubiera querido romper el arco y poner, no sé, se le va apenas por arriba. Bueno, pero esta pelotudé. Yo no se la perdono ni al loco Abreu eso. Ah, igual. Malísimo, boludo. Vamos a dejar cosas acá, a ver.
bajar la plantita esta de antiveneno. Granada ácida. Flechas de la ballesta. Uy. Ahí la película. Viejo Marac. Viejo Marac. Oh, va a empezar a hinchar los huevos, todo bicho de mierda. Usamos acá, perfecto. Ya, acá tendría que tener ya el engranaje también. Que no lo tengo todavía porque no conseguí el encendedor. Estamos hasta la pista, boludo. A ver, pensar a ver. ¿Dónde ibas? Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar la placa esta. Está conectado Blue, ¿dónde? ¿En dónde? ¿En el Discord? ¿Dónde? No entiendo. Ah, dale. Sí, pero no está en el canal de voz. A ver, vamos a ver esto, vamos a poner esta mierda. Me queda una, boludo. Me queda una nomás. A ver qué tenía para revisar acá. Acá donde había encontrado la pendejita, ¿no? Esta zona de acá. Sí, acá no hay nada. Vamos a ver.
maravilla, pues. ¿A quién se habrá referido en ese comentario, no? No sé, no acuerdo. Muchas dudas tengo de eso. Dormido el lagarto en lo directo ahí. Vean nada por acá, ¿no? Sí, muy... Bueno, vamos a guardar y vamos a tener una raid. Pero el mapache no lo entendiste, ¿no? Porque no lo entiendo. Ah. Es un famoso colaborador nuestro. Bueno, ya que guardamos, cerramos acá nomás el juego. Aquí está para una raid. Aquí está. Vamos a tirar será al Blur, que ahí nos había tirado Ray el otro día. Así que bueno, agradecido ahí a eSport, ahí por acompañar. No, a vos, Leito, gracias. Gracias también ahí a al George. Ah, por ahí el George, el Neme, el Changus, ahí por también acompañar. Al Desmo, a Gustavito. Ahí lo que está, quedaron lurqueando ahí Undertale, ahí todo. Muchas gracias. Y vamos a poner el Blur. Y vamos a el Ray. Blur el Gamer. Ahí estamos. Sí, mañana espero a las 5 y media, 6 más o menos, dependiendo. Va a estar con el Dead Space, el remake de Play 5, así que... Después más tarde vamos a estar ahí acompañándolo al George. Ahí tanto en su canal de gameplay como en el Cobra Tug. Así que cuídense, gente. Un abrazo grande. Chau, chau.